¡Sí! Hola, dinos para niños. Hoy vamos a escanear un montón de dinosaurios. Sí, los voy a escanear. ¡Yo, Cholita! ¡Bompi, ¿cómo estás? Muy bien, estoy lista para escanear dinosaurios de nuestros niños. ¡Excelente! Pues comencemos. ¡Sí! Ok, dinos para niños. ¿Con cuál dinosaurio vamos a empezar? ¿Qué te parece si empezamos con la T-Rex? A ver, T-Rex, ven para acá. Oye, está súper grandota. Sí, está súper genial, me encanta su rugido. A ver, ¿ruge Rexy? Oye, eso no fue un rugido. Eso fue más como un mordisco. Ahí está el rugido. ¿Dónde está el código para escanear? Ah, el código para escanear, sí es cierto, le vamos a sacarlo por aquí. A ver, ayúdame, Wompi, tenemos que escanearlo. Ok, sí, yo ayudo, a ver, traigo el celular. A ver, vamos a escanearlo. Vamos, T-Rex, sal de ahí. ¡Eso, ahí va! ¡Uy, qué emoción! A ver, quiero verlo. A ver, vamos a verlo. ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Oh, no inventen! ¡Es la T-Rex! ¡Es súper feroz! ¡Está fenomenal! ¡Sí, está padrísima! ¡Me encanta! ¡Se ve súper padre ahí en el bosque, ¿verdad, dinos para niños? ¡Está enorme! ¡Mira cómo ruge en medio del bosque! ¡Es gigantesca! ¡Wow! ¡Sí, me encanta la T-Rex! ¡Es súper poderosa! Oye, ¿qué información podemos encontrar de T-Rex? A ver, bueno, dice que era más grande que un humano, obviamente, y que pesaba como 4 carros. Y era carnívora. Oye, ¿dónde la podemos encontrar? Ahí dice que en América del Norte. Muy bien, vamos al siguiente dinosaurio. Ok, vamos al siguiente dinosaurio. Gracias, T-Rex. ¡Wow, súper fenomenal! ¿Ahora cuál sigue? ¿Qué te parece si escaneamos al... ¿Al? Al ampelosaurio, ese de allá. ¡Sí! ¡Wow, el ampelosaurio está súper bonito, ¿verdad, Don Pi? Sí, está hermoso, me cae muy bien. Oye, ¿dónde está su código? No sé, creo que en su colita. ¡Ah, no, aquí en medio! ¡Ah, aquí está! A ver, ¡vamos a escanearlo! Sí, a ver, vamos a acercar el celular. A ver, vamos a ponerlo por aquí. ¡Vamos a escanear el ampelosaurio! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va, ya casi! ¡Oh, qué intenso! ¡Se ve súper genial! ¡Wow! ¡Wow! ¡Está súper bonito el ampelosaurio! ¡Mira, dinos para niños! Sí, se ve súper bonito, ¿verdad? ¡Tiene un montón de osteodermas en todo su cuerpo! ¡Ah, sí! ¡Eso está muy interesante! Oye, vamos a ver datos jurásicos de él. A ver, vamos a ver. ¡Oh, mira! ¡Sí era grandote! ¡Aunque no tan grandote como la T-Rex! Y a ver qué comía. ¡Plantas! ¡Era un herbívoro! ¿Y cuánto pesaba? ¡Como 3 elefantes! ¡Uy, era súper pesado! ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¡Dice que en Europa! ¡Oh, sensacional! ¡Me gusta mucho! Sí, a mí también me gusta bastante. Ok, vamos a ver a otro dinosaurio. Me encantó, dinos para niños. Ahora, ¿cómo lo vas a escanear? A ver, escoge tú. A ver, yo quiero escoger el Pyroraptor. ¿El Pyroraptor? Sí, me da un poquito de miedo, pero sí ese. Ok, vamos a escanearlo. ¡Sí! ¡Wow! Sí, está súper padre el Pyroraptor. Sí, está muy padre, pero muy feroz. Sí, casi se come a Kayla y a Owen, ¿verdad? ¡Sí! ¿Dónde está el código para escanear? Aquí atrás en la espalda. Ok, muy bien, vamos a escanearlo. A ver, vamos a ver el celular, aquí está. Vamos a acercarlo, ahí va. Muy bien, a ver, escaneando, escaneando. Amiguito, ahí va. ¡Eso, ya casi! A ver, ¡oh, ya está el Pyroraptor! ¡Sí, genial! ¡Uy, muy feroz! ¡Uy, sí, sí, es muy feroz este Pyroraptor! ¡Qué miedo! Como que nos quiere comer, ¿verdad? ¡Ay, cuidado, se acerca! ¡Ay, no, qué miedo que no nos coma! ¡Nos va a dar un garrazo! Oye, pero está muy padre, ¿no? Sí, sí, está muy padre. Es un dinosaurio emplumado con muchas plumas. A ver, vamos a ver sus datos jurásicos. Sí, datos jurásicos. Uy, no era tan grande. No, no era tan grande, pero sí es más grande que tú, ¿no? Eso sí. ¿Y cuánto pesaba? Ay, como un perrito. Uy, ¿como un perrito? Pues eso dice él. Uy, y obviamente era... ¡carnívoro! ¡Uy, saltó! ¡Cuidado! ¡Uy, sí hay que tener cuidado! ¿Y dónde lo encontraban? ¡También en Europa! ¡Órale, qué intenso! ¿Te gusta el Pyroraptor? Creo que me da mucho miedo. ¿Ahora qué dinosaurio vamos a escoger? Pues vamos a escoger uno que no te dé miedo. ¿Uno que no me da miedo? ¡Oh, mi amiga! ¡Beta la Velociraptor! ¡Sí! A ver, Beta, ven para acá. ¡Uy, está súper bonita! ¿Verdad, Bumpy? ¡Sí, sí, sí! ¡Es mi amiga! ¡Hola, Beta! ¿Cómo estás? ¡Hola, Bumpy! ¡Estoy muy bien! ¡Tú también eres muy bonita! Oigan, ¿van a platicar? No, 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 vamos a escanear. ¿Van a escanear mi código? ¿Dónde está? En mi espalda. A ver, vamos a ver dónde está ese código. Ah, aquí está. Muy bien, vamos a escanearla. Sí, voy a traer el celular. Ok, estoy lista. A ver, vamos a ver. Ponte ahí, Beta, no te muevas. ¡Oh, ahí va! ¡Oh, qué emoción! ¡Ahí va! A ver, a ver, a ver, ya casi, ya casi. ¡Oh, fenomenal! ¡Ahí está, Beta! ¡Oh, sí, mira, ahí está Beta! ¡Oh, está súper tierna, es mi amiga! ¡Ay, es una Velociraptor bebé súper tierna! ¡Ay, sí, tan bonita! ¡Es la hija de Blue!
¿Es pequeña o es granota? No, es pequeña, es una bebé. Uy, pero sí salta muy bien. A ver, vamos a ver sus datos jurásicos. Sí, datos jurásicos, a ver, pícale. A ver, ay, mira, sí era muy pequeñita. Sí, sí es muy pequeñita. Y vamos a ver cuánto pesaba. Ah, como tres gatitos. ¿Así le hacen los gatos? Sí, pero comió carne. ¿Y dónde la podemos encontrar? Oye, ¿dice que en Asia por China? Creo que sí. ¡Oh, fenomenal! ¡Ay, déjame ver otra vez a mi amiga Beta! ¡Está súper bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Ahí está libre en el bosque, Beta! ¿Ahora qué dinosaurio vamos a escanear, dinosaurio niños? No sé, a ver, escoge tú. Ya vimos a unos chiquitos, ahora vamos a ver uno gigante. ¿Gigante cuál? ¡El super pterisinosaurio! ¿O ese de allá? ¡Sí, genial! ¡Uy, no inventes! El pterisinosaurio sí era enorme, creo que medía hasta 6 metros de altura, ¿verdad? ¡Sí, es enorme! ¡No inventes! ¡Qué miedo! ¡Mira esas garrotas! ¡Bueno, qué miedo! ¡Oye, pero vamos a escanearlo! ¿Y dónde está el código? ¡Allá está en su espalda! A ver, oye, no se ve nada. ¡Ah, ahí está! ¡Uy, está muy chiquito! A ver, vamos a intentarlo. ¡Sí! A ver si podemos. ¡Eso, ahí va! ¡Ahí va el super pterisinosaurio, damas y caballeros! ¡Wow! ¡Qué intenso está! ¡No inventen! ¡Uy, no inventen! ¡Mira qué peligroso! ¡Uy, sí! ¡Era enorme, ¿verdad? ¡Sí! ¡Chécate ese cuellote! ¡Wow! ¡Como de jirafa! ¡Wow! ¡Está súper intenso! ¿Y te veo muy agresivo con las personas? No, creo que no. Creo que era un herbívoro. ¿Agresivo? No lo sé. En Jurassic World sí sale muy agresivo, ¿no? Sí, creo que sí. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Nos está rugiendo! ¡Oye, quiero ver sus datos jurásicos! ¡Oh, sí, los datos jurásicos! Vamos a ver. Primero, ¡wow! ¡Chécate ese tamaño! ¡Ay, sí me da como 6 metros de alto, ¿no? Yo creo que sí. Y vamos a ver cuánto pesaba. ¡Oh, como 2 vacas! Bueno, no pesaba tanto comparado con el tamaño. ¿Y qué comía? ¡Lechugas! ¡Lechugas! Bueno, comía plantas. Era herbívoro. ¿Y dónde lo podíamos encontrar? Parece que en China también, en Asia. ¡Wow! ¡Está súper genial! ¡Sí! ¡Es de mis dinosaurios favoritos! ¡Salvó a Rex y al giganotosaurio! Hasta este momento llevamos 4 carnívoros y un herbívoro, ¿verdad? ¿Ahora cuál vamos a escanear? A ver... ¡Uy! ¡Quiero escanear el siamosaurio ese! ¡Please, please, please! ¡Vamos! ¡Sí! A ver, vamos a ver al siamosaurio. ¡Wow! ¡Está súper padre! ¿Verdad, Bumpy? Sí, parece como un cocodrilo, pero tiene aletas y de espinosaurio. ¡Oh, sí! ¡Está muy padre! ¡Mira también en su cola! ¡Sí! ¡Está súper padre ese dinosaurio! ¡Me encanta! ¡Nomás que no me vaya a comer, eh! Yo espero que no. ¿Dónde está el código? ¡Ahí cerquita de su pancita! ¿Aquí? ¡Sí, ahí está! A ver, vamos a ver. ¡Vamos a escanearlo! ¡Sí! Ok, vamos a poner el celular, vamos a ver. ¡Oye, está escaneando! ¡Muy bien! ¡Escaneando, escaneando, damas y caballeros! ¡Oh, allá está! ¡El chamosaurio! ¡Oh, está cerca de un pantano como nuestro video! ¡Wow, genial! ¡Wow, sí está súper padre! ¡Sí, mira, quiere comer! Parece que sí tiene hambre, ¿verdad? ¿Cómo se ve ahí? ¡Se ve súper mega fenomenal, nuestros niños! Oye, ¿y cuáles serán sus datos jurásicos? ¿Qué crees que comía él? Pues carne. Vamos a ver si comía carne. A ver, ¿dónde están los datos jurásicos? ¡Allá abajo! Ah, sí, a ver. ¡Wow! Era bastante grande. ¿Sí te gustaría encontrarte con uno en un pantano? No, a menos que estuviera domado. A ver, vamos a ver qué comía. ¿Comía qué? ¡Comía peces! Peces, almejas, cangrejos. ¡Ay, mira! ¡Pesaba como 2 vacas! Oye, ¿y dónde lo podíamos encontrar? Pero vamos a ver. ¡Ay! ¿Dónde es eso? Pues es parte de Asia del Sur, ajá. El sur de Asia. Vietnam, Laos, por ahí. ¡Oh, qué interesante! ¡Uy, se ve súper padre ese dinosaurio! ¡Es como un cocodrilo mezclado con el espinosaurio! ¡Me toca escoger a ti, dinosaurio niños! ¿A mí el que yo quiera? ¡Sí, sí, sí! ¿Cuál vas a escoger? Quiero escoger uno nuevo que no hemos mostrado en el canal. ¡Ah, ya sé cuál! ¡Sí, sí, sí! ¡El de la nueva aventura jurásica! ¡Oh, no spoilers! ¡Es que va a estar súper genial! ¡Va a ser con hockey acuático y toda la cosa! ¡Muchos spoilers! ¡Ya no digas nada! ¡Va a salir muy pronto! Sí, espéralo esta semana. ¿Cuál va a ser? Pues el Liopleurodon. ¡Sí! ¡Oh, sí! El Liopleurodon está súper mega fenomenal. Y la aventura jurásica que estamos haciendo va a quedar súper padre. ¡Oh, no más spoilers! Ok, a ver. ¡Wow! ¿Vieron estos dinos para niños? Hace un sonido súper genial. Me recuerda mucho al Mosasaurio. ¡Oye, pero vamos a escanearlo! ¡Vamos a ver cómo se ve en el agua! ¿En el video que hicimos con agua? ¡Oh, todavía no! ¡Ah! ¿En el escaneo? ¡Sí! ¡Hay que escanearlo! ¡Listo! ¡A ver! ¡Ahí está el celular! ¡Vamos a escanear! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¡No se ve! ¡Wow! ¡Está en el agua! ¡Sí! ¡Wow! ¡No inventen! ¡Sí se ve mega fenomenal! ¡Está en el agua, Bumpy! ¡Mira cómo nada! ¡Oh!
¡Oh, sí! ¡Va a estar súper genial nuestra aventura jurásica! Oye, ya no digas nada. Ah, sí, ahora estoy diciendo yo. Mira qué padre está ese luprerodón. ¿Te imaginas encontrarte uno así en el mar? Ay, no, ¿qué tal si me come? Oye, parece como un cocodrilo, ¿no? Sí, sí, parece un cocodrilo. Hay que ver sus datos jurásicos. A ver, los datos jurásicos son... Ok, ahí dice que... Uy, sí, era muchísimo más grande que una persona. ¿Ve eso, Bumpy? ¡Wow, sí! ¡Y pesaba como un carro! ¡Wow, sí, era bastante pesado! ¡Y mira lo que comía! ¡Peces! ¡Y también cangrejo! ¡Ah, no! ¡Camarón! ¡Almejas! ¿Y dónde lo encontraban? A ver, vamos a ver, dice aquí que en Europa también, creo que eso es por el Reino Unido, ¿no? ¿Por Inglaterra? Sí, parece que Francia y Alemania. ¡Wow, qué interesante! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡La aventura jurásica va a estar súper mega genial! ¡No se la pierdan, nuestros niños! Ok, me toca escoger a mí, ¿sí? Ok, ¿cuál vas a escoger? ¡La super mega fenomenal increíble! ¡Mosasaurio! ¡Wow! ¡Está súper enorme la mosasaurio! Sí, por eso puede acabar con el Indominus Rex. Sí, ya lo sé. Uy, se puede mover su colita, ¿verdad? Sí, es increíble. Aunque creo que va a ser villana en nuestro próximo episodio de las aventuras jurásicas. Oye, ya no puedes decir más spoilers. Ok, vamos a escanearla. ¿Y dónde está el código? Allá atrás. ¿O aquí en su colita? Sí, oye, no, aquí no se ve. A ver, ahí sí se ve. ¡Oh, ahí está! ¡Ahora sí, estoy lista! A ver, vamos a ver, vamos a escanearlo y ahí va. ¡Uy, qué rápido! A ver, vamos a ver cómo se ve, a ver qué fenomenal se ve. ¡Oh, ya está! ¡No inventen! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí, está increíble la mosasaurio! ¡Uy, se ve muy temible, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es la dueña de los océanos, la dueña de los mares! ¡La protectora de los océanos! ¡Eso! Oye, ¿qué intensa está, ¿verdad? ¡Sí! ¡Hay que ver sus datos jurásicos! A ver, vamos a ver qué dice por aquí. ¡Wow! ¿Puedes ver eso, Bumpy? ¡No inventen! ¡Está enorme! Sí, ha de pesar como unos 3 autobuses, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿No más un carro? No, eso yo creo que está mal, ¿no? Sí, no creo que pesara solamente un carro. Mínimo unos 5, ¿no? Yo creo que sí, mira, obviamente comía carne. Y peces también, ¿no? Sí, yo creo que también. ¿Y dónde lo encontraban? ¡Uy! ¡En muchas partes! ¡Oh, está en todo el mundo, en todo el océano! ¡Mira! ¡La Antártica está allá abajo! Y también en América del Norte, en África, en Europa, en Asia. ¡Wow! ¡Sí, súper increíble! ¡La mosasaurio! ¡Me encanta! Ahora me toca escoger a mí, ¿no? Sí, te toca escoger a ti. Voy a escoger... uno que esté muy tierno. ¿Vas a escoger tú o yo? ¡Ay, uno tierno, please! Ok, uno muy tierno. ¡Ya sé! ¡El estegosaurio bebé! ¡Sí, sí, 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 sí! A ver, vamos a ver al estegosaurio bebé. ¡Oh, sí es una ternurita, Bumpy! ¡Sí, está súper bonito! ¡Es de mis compañeros de equipo de la aventura jurásica! ¡Oh, no! ¡Spoilers! Bumpy, ya no digas spoilers. Oye, ¿dónde está su código para escanear? No lo encuentro. ¿Dónde estará? ¡Ah, creo que aquí está! ¡Oh, lo encontraste! ¡Genial! Ok, vamos a escanear tu código, estegosaurio. Vamos a ver... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, sí, qué emoción! ¡Ah, no dejan ver! ¡A ver, a ver! ¡Uy, allí está! ¡Mira qué bonito! ¡Mira, niños para niños! ¡Está súper tierno! ¡Es mi amigo! ¡Ay, sí! ¡Está súper bonito! ¡Mira qué tierno! ¡Ese sale en el mundo perdido con Sarah Harding, ¿verdad? Ahí salió. ¡Ay, mira! ¡Está súper tierno! ¡Qué bonito está! ¡Oye! ¡Vamos a ver sus datos jurásicos! ¡Ah, los datos jurásicos! ¡Sí, es cierto! ¡A ver! ¡Ay, mira! ¡Sí está muy peque! ¡Es un peque muy bonito! Vamos a ver su peso. ¿Qué? ¡4 vacas! ¡Oh, está muy pesado ese peque! Igual se refiere a cuánto pesaría de grande, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ha de pesar realmente ahí como una vaca, tal vez. Tal vez sí. Y obviamente comía... ¡ricas verduras! ¡Ricas plantas! Era un herbívoro. ¿Y dónde lo encontramos? A ver... en América del Norte y en... ¿en dónde? ¡En Europa, en España! ¡Oh, sí, genial! ¡Qué padre, ¿verdad? Sí, está súper bonito. Es mi amigo, el estegosaurio, bebé. Me toca escoger a mí, ¿verdad? Te toca escoger a ti. A ver, ¿cuántos carnívoros llevamos? Llevamos 6. ¿Herbívoros? 3. Ah, entonces voy a escoger un herbívoro. A ver, un herbívoro. ¡Ah, ya sé! ¿Cuál? ¡El herbívoro que está allá! ¿Cómo se llama? ¡Es un iguanodón! ¡Órale, está súper padre el iguanodón, Bumpy! ¡Sí, está muy bonito! ¡Y qué bueno que era herbívoro! ¡Así no me va a comer! Oye, ¿entonces cómo se defendía? Es que creo que tenía unas garras súper grandotas en sus pulgares. Uy, sí están bien grandotas, ¿verdad? Sí. Oye, ¿dónde está el código? ¿El código? Ah, sí, vamos a buscarlo. Creo que aquí está. Sí, vamos a escanearlo. A ver, en posición. Muy bien, vamos a escanearlo. O sea, ahí va. Ahí va. A ver, vamos a ver cómo se ve. A ver, ahí va, ahí va. ¡Wow! A ver.
¡No inventes! ¡Está bien grandote! ¡Ay, qué agresivo! ¡Órale! Sí está muy padre, ¿verdad? ¡Sí, está muy intenso! Parece que estaba enojado, ¿no? No, creo que solamente se está defendiendo. ¡Ay, mira! ¡Se puede parar en dos patas en cuatro! ¡Oh, eso está muy interesante! ¿Te gusta? ¡Sí, me gusta bastantísimo! A ver, vamos a ver sus datos jurásicos. ¡Ah, sí, los datos jurásicos! ¡Vamos a ver! ¡Uy! ¡Será bastante grande! ¿Cuánto medía de alto? No lo sé, yo creo que como unos 3 metros. Y a ver, vamos a ver su peso. ¡Wow! ¡Cuatro vacas! ¡Como el estegosaurio! Uh-huh. ¿Y comía? ¡Plantas! ¡Es herbívoro como yo! Uh-huh. ¿Y dónde lo encuentran? ¡En Europa! ¡Wow! ¡Muchas partes de Europa! ¡Genial! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Está súper bonito el iguanodon! ¡Gracias, amigo! ¡Te toca escoger a ti de nuestros niños! ¡Ah, sí me toca! ¡Híjoles! ¡Es que me gustan todos! ¡Sí, a mí también! ¡Pues coge uno! ¡Ah, uno que me gusta mucho! ¿Cuál? ¡El Megaraptor! ¿Dónde está? ¿No está? ¡Sí está! ¿No? ¡No, sí está! ¡No! ¡Sí! ¡Está allá atrás! ¡Mira, casi no se ve! ¡Ah! ¡Ahí te lo paso! A ver, vamos a ver al Megaraptor. ¡Wow! ¡No inventes! ¡Me da miedo! ¡Me recuerda al Indoraptor! ¡Oh, sí! ¡Me recuerda al Indoraptor también! ¡Chécate esas garrotas! ¡No inventes! ¡Hay que escanearlo, Dios, para niños! ¡Ah, sí! ¿Dónde está el código? ¡Allá atrás! ¡A ver! ¡Uy! ¡Se está muy grande! ¡Vamos a escanearlo! ¡Listo! ¡Voy a escanearlo! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Posiciones! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Qué intenso! ¡A ver cómo se ve ese carnívoro! ¡Ey! ¡A ver! ¡Órale! ¡Qué intenso! ¡Uy! ¡Nos quiere lanzar un garrazo! ¡Uy! ¡No inventen! ¡Sí está bien intenso! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí es muy malo! ¡Sí se parece al Indoraptor! ¡Uy! ¡Creo que el próximo año va a salir una serie con el Indoraptor! ¿No? ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Sería genial! ¡Oh! ¡Estaría súper padre! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ve esas garrotas, Bumpy! ¡Ay, no me dan miedo esas garrotas! ¡Ah, auxilio, nos va a comer! ¡No, no, no, que no nos coma! ¡Mejor vamos a ver sus datos jurásicos! ¡Sí, mejor los datos jurásicos! ¡Uy! ¡Se va mucho más alto que una persona! ¡Imagínate que te comiera niños, pero niños no! ¡No, no, imagínate, no! ¿Ahora vamos a ver el peso? ¡Cuatro cerditos! ¡Ay, qué bonitos los cerditos! ¿Y comía? ¡Carne, es carnívoro! ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dice ahí qué? ¡Wow! ¡En América del Sur! ¡Por Chile y Argentina! ¡Genial! ¡Uy! ¡Está muy padre! ¡No, no, no! ¡Me da mucho miedo y hay que escoger otro! ¡Me toca escoger a mí, ¿verdad? Uh-huh, ¡te toca! ¡Ya sé cuál quiero escoger! ¿Cuál? ¡Uno super tierno! ¡Ah! ¡Ya sé cuál vas a escoger! ¡Sí! ¡Voy a escoger al Nasutoceratops bebé! ¡Sí! ¡Ok! ¡Aquí está el Nasutoceratops bebé! ¡Oh! ¡Sí está muy tierno, Bumpy! Está muy bonito, es de color morado. Qué simpático, ¿verdad? Uh-huh, está muy bonito. Sus cuernos todavía no están tan largos. No, todavía no. Oye, hay que escanearlo. Ah, sí, ahí está el código. ¡Vamos! Estoy lista. A ver, vamos a ver, escaneo. ¿Dónde está agarrando el escaneo? ¡Vamos, escaneo! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Oye, me veo! ¡Oh, ahí está el bebé! ¡Ay, mira qué bonito está! ¡Parece que quiere jugar, niños, para niños! ¡Ay, sí está súper tierno! ¡Es una ternurita! ¿Qué estará haciendo tan solito en el bosque? No lo sé. Hay muchos mosquitos en el bosque, oye. Sí, púchalas, nos van a picar. Ay, no, nos van a picar. A ver, vamos a ver sus datos jurásicos. Sí, vamos a ver. Ay, mira, es una cosita súper tierna. Sí, está chiquito. ¿Y cuánto pesaba? ¿Qué? ¿Una vaca? Pues está pesadito. Qué raro. Pero pues tal vez sí pesaba eso. Mira, comía plantas. Es herbívoro como yo. Uh-huh. ¿Y dónde lo encuentras? ¡En América del Norte! ¡Oh, sí, en Estados Unidos! Ahora me toca escoger a mí, ¿no? Sí, 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 te toca a ti. Híjoles, a mí me gustan mucho los atrociraptores. ¡Pero son muchos! ¿Cuál escoges? Voy a escoger a... ¿Eh? ¡A Red! ¡Ese que está allá! ¡Muy bien! ¡Ay, qué miedo! A ver, aquí tenemos al atrociraptor Red. ¡Oye, es muy malvado! ¡Casi se comió agua en la barra, ¿no? Uh-huh, ¡en Malta! ¡Sí, qué intenso! ¡Hay que sacar el código! A ver, sacamos el código. ¡Ahí está! ¡Ok, vamos a escanear a tu Raptor Red! ¡Ahí va! ¡Uy, qué miedo! ¡No me vaya a comer! ¡No me vaya a comer! ¡Ah! ¡Me está rugiendo! ¡Ah, no inventes! ¡Sí, ya lo sé! ¡Está súper intenso! ¡Uy! ¡Es muy cruel ese tu Raptor! De hecho, eso significa su nombre, creo. Significa como raptor cruel. ¡Ay, qué bárbaro! Oye, pero sí está muy padre, ¿verdad? Sí, está muy padre, aunque es muy malvado. Vamos a ver sus datos jurásicos, dinosaurios. ¡Ay, cuidado! A ver, los datos jurásicos están aquí. Mira, era casi tan alto como un humano. Uh-huh. ¿Y vamos a ver cuánto pesaba? Como 3 gatitos. ¡Miau! ¿Y luego qué comía? Comía, pues, carne. ¿Y dónde lo encontramos? ¿En América del Norte o por Canadá? ¡Uy, qué interesante! ¡Cuidado, niños, para niños! ¡Uy, parece que estás echando su presa! ¡Vamos a ver a otro dinosaurio! Ahora me toca escoger a mí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál vas a escoger? ¡Ya sé cuál voy a escoger! ¿Cuál?
el super mega genial. No, mejor no, porque me da miedo. Escógelo, Bumpy. No, es que ¿qué tal si me come? Yo te voy a cuidar. Bueno, voy a escoger. No, ¿y si me come? Bumpy, escógelo. Ok, ok, va a ser el super mega genial. ¿Estás seguro? Bumpy, escógelo. Sí, ok, va a ser el genial y inmenso ¡Giganotosaurio! ¡Wow! ¡El gigantesco giganotosaurio! ¡No inventes! ¡Ya! Yeah, ¡está súper fenomenal! ¡Sí! ¡Es de mis dinosaurios favoritos! ¡Sí! ¡También el mío! ¡Pero que no me coma! Ok, que no te coma. ¡Ruge bien padre! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Está súper genial! ¡Oye! ¿Dónde está su código? ¡Oh, sí! ¡El código! ¡Vamos a ver! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No se ve nada! ¡Ah! ¡Es que lo tengo que voltear! ¡Oh! ¡Ahí está el código! ¡Ok! ¡Estoy listo, dinosaurios! ¡Oh, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, no! ¡Que no me voy a comer! ¡Que no me voy a comer! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ahí está ese enorme auxilio! ¡Ay, sí, no inventen! ¡Está furioso! ¡Ay, sí! ¡Que no nos voy a comer! ¡Protégeme, dinosaurios! ¡Sí, yo te protejo! ¡No te va a hacer nada! ¡No! ¡Mira cómo se ve junto a todos esos árboles! ¡Wow! ¡Está súper genial el giganotosaurio! ¡Uy, está enorme! ¡Sí, dinosaurios! ¡Hay que ver sus datos jurásicos! ¡Ah, los datos jurásicos! A ver, vamos a ver. Le picamos aquí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Está enorme! ¡Es como el Indominus Rex! Pues sí, el Indominus Rex tenía ADN de ese, ¿verdad? Sí, a ver su peso. ¡Wow! ¡Pesaba como 6 carros! ¡Sí, está muy grande! Sí, pero la mosasaurio es más grande, ¿no? Sí, pero este es terrestre. Mira, come carne. ¡Está furioso! ¿Y dónde vive? Vivía él en América del Sur. ¡Wow! Creo que es por Chile, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, creo que lo encontraron en Chile! ¡Wow! ¡Está genial el giganotosaurio! ¡Pero no quiero que me coma! ¡Me come y le doy una mordida yo también! ¡Ok, dinosaurios! ¡Te toca a ti! ¡Oye, pero no puedo! ¿Por qué? ¡Es que nos acaba de llegar algo por paquetería! ¡Oh, sí! ¿Dónde está? ¡Enséñame lo que es! ¡Que nos llegó por paquetería! ¡No, tenemos que ir a recogerlo allá! ¡Oh, vamos, vamos, vamos! ¡Lo siento, dinosaurios! ¡Continuaremos otro día! Y bueno, dinos para niños, esperamos que les haya super, ultra, mega encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. ¡Dinos para niños, ya vámonos por el paquete! ¡Sí, vamos! ¡Vamos a los saludos! Y bueno, queremos empezar saludando a Elías por su primera semana de clases. También a Valentino Mindurri de Argentina, Santi Penagos de Monterrey, Nuevo León, Rex XD, Dinosaurios Finos, Héctor Augusto de Oaxaca, que cumplió 7 años el 6 de julio. ¡Felicidades! También a Tomás García de Córdoba, Argentina, Jesús y su hermana Dulce María Guadalupe, Santino Aguilar, Camilo, Ian Flores, que tiene 7 años, de Panamá. ¡Wow! También a Lino de España, Máximo Alejandro Trinidad Balán de Cancún, Juan Diego Torreglosa de Colombia, César Gámez de 6 años, Matías Emanuel de Monterrey, Rey Jurásico, Juan Baquedano, Franco de 6 años de Argentina, Vicente Ramos de 6 años, Melissa Su de Estado de México, Uriel Fernando de 5 años, Santiago de Acosta Alegre de Lima, Perú, también Matías Israel, Eric Fermán, Saí, su hermanita Zulia de la Ciudad de México, Carlos Isaac de Playa del Carmen, Mateo Delgado de Ecuador, que cumple 7 años el 6 de septiembre. ¡Wow! ¡Felicidades! También a Mateo T-Rex y Santi Rex, Luis Damián Ramírez de la Ciudad de México, Dino Juan Alejandro, que cumple años el 7 de septiembre. Saludos a la familia Torres Quispe, Emiliano Ángela y Alejandro de Perú, Ángel Aztlán, Eder Alexis de Monterrey, Josué Cueto de la Luz, Carlos Antonio y Raúl Javier de Panamá, Federico de 4 años de Argentina, Vicente Castillo de Villa Alemana, Chile, Mateo de 6 años de Chile y por último a Salvador Orellana de Chile. Nos vemos pronto, dinos para niños, que tengan un bonito día.